Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero. En México, según el Censo de Población y Vivienda 2020, 34.370.381 personas de 12 años y más son solteras. ¿Y usted, qué opina de la soltería? Es opinión, ya sé que es criterio de cada persona. Lo que quiera pensar, pues yo me siento bien casado, pero igual soltero puede hacer uno lo que sea. Qué bonito estar soltero, pero a la vez. Sí está bien estar soltero porque el tiempo es solo dedicado a ti. Y cuando uno tiene una relación es como que tus planes van cambiando, entonces como que no es tan recomendable. Que en parte es bueno para poder saber qué es lo que uno quiere y sentirse más a gusto. Sin embargo, existen diversos factores que influyen en la toma de decisiones de cada individuo y este dependerá de la cultura en la que se desenvuelvan. No podíamos considerar un elemento de un contexto latinoamericano a un contexto europeo, occidental o norteamericano. Tendríamos que partir desde ese sentido. Y sobre todo, el impacto que tienen estos mandatos de género o también los aspectos socioculturales. Una mujer soltera puede sufrir mayor presión social y familiar para que piense en matrimonio. ¿Qué no es la misma vivencia de estar soltero o estar soltera? Es decir, desde el género hombre y mujer se vive de una forma diferente y hay diferentes aspectos, elementos que por supuesto van a impactar y que van a ser van a coadyuvar en algún momento para favorecer los procesos de la soltería y otros las van a complicar. Tradicionalmente suele considerarse que casarse es sinónimo de éxito y que todo proyecto de vida se limita al estado civil. Porque en México y sobre todo en Chiapas estamos muy arraigados y sobrevinculados a la familia. Entonces, lo que se requiera o la expectativa que la familia tenga en relación a una persona, en este caso podría ser a un hijo o a una hija, pues obviamente va a ser un elemento que va a impactar en la toma de decisión de estar soltero, soltera o ya estar en pareja. Y entonces, va dependiendo de los intereses de cada persona, sus proyectos de vida que tenga, que es lo más importante. Pues yo opino que hay etapas, ¿no?, en la vida donde uno puede decidir qué tan libre quiere ser. Al menos con mi esposo pues nos llevamos súper bien, compartimos muchas cosas y eso es lo primordial, que haya comunicación. Pues eso es dependiendo el punto de vista de cada persona, ¿no? Porque pues hay algunos que prefieren su soltería porque pueden hacer lo que quieren o más es que lo tienen así, de que ay, es que si estás soltero puedes hacer lo que tú quieras y están en una relación, pues no. Pero pues va dependiendo de cada uno. ¿Por qué? Porque los contratos personales, y lo voy a explicitar así desde un sentido más teórico, es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tenemos un contrato explícito e implícito de qué es lo que queremos en nuestras vidas. Algunas cosas son conscientes y otras no tanto, por lo cual toda nuestra historia desde que somos pequeños, las circunstancias familiares, el contexto en el que vivimos, incluso la política pública que también ha marcado una pauta muy importante al momento de casarnos, al momento de estar en una relación, ya sea en concubinato, con nuestras parejas, esas sociedades de convivencia, etcétera, etcétera, pues obviamente van a tener un impacto. Sin duda, los tiempos han cambiado y hoy las nuevas generaciones tienen más alternativas. Pero ahorita en la posmodernidad, en la globalización, en este desarrollo tecnológico que ha existido, pues quizá nos está marcando otra pauta de que no necesariamente tiene que ser así. Y entonces las juventudes ahora tienen esa opción de poder decidir justamente si se quiere o no estar en pareja y bajo qué términos. Podría ser términos mucho más conscientes, mucho más actuales, incluso posmodernos, que hacen una ruptura epistemológica, una ruptura de lo que habíamos considerado. Que piensen bien, que vivan su soltería y ya para después ya no estar queriendo salirse a divertir cuando ya tienen un compromiso. Y ya
uno se piden gastos, ahorra uno. Al estar soltero gasta uno dinero sin pensar. Bueno, que pues por lo pronto ahorita que disfruten su soltería, que estudien, que cumplan sus sueños, sus metas, porque después de casado ya no pasa. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.